Están encima de la mesa. Claro. ¿Dónde, y si estábamos la cara afuera, ¿dónde? ¿Cómo voy a leer la nota que estaba adentro? ¿Quieres pelear? Yo, Mandrake, el mago, madre de esa. Te la dejé pegada en la puerta. Siempre discutiendo. Te la dejé pegada en la puerta. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Qué? ¿Quieres pelear? Sí. Pelea solo. Chao. Viejo chico. Eso de chico no te lo acepto. Ya, siempre peleando por el chico. El chico va acá, el chico va allá. ¡Porotito! Sí, patroncito. Prepare la mesa. ¿Cómo no, patrón? Ya, prepare toda la mesa para que luego vamos a cenar. Sí, patroncito, no se preocupe. Con permiso. Buenas tardes. Buenas, ¿y usted quién es? Mire, aquí vivirá un caballero que dice que vive acá, el caballero que dice que vive acá, que vive el caballero. Sí, acá vive. Ah, qué bueno, yo pensé que me había equivocado, calle. ¿Y quién lo busca, por ser así? Yo me llamo Simeón Cepeda. Ah, Simeón Cepeda. Yo soy de los Cepeda encumbrados. Qué lindo. De los Cepeda fortis, de la cueva para adentro al interior. ¿Le llevo el paquetito? ¿Cómo? ¿Le llevo el paquetito? Casa, ¿me tiene el paquete? ¿Le tengo el paquete, sí? ¿Cuál paquete? El de arriba, pues, ¿cuál? ¡Ah, no, no! Está vacío, güey, no tiene nada. ¡Ay! Y lo que me pasa como yo me vine de Longavito, a la gente viene con paquete, con bulto, con panón y con la mano vacía, traje esa hueste. Ah. ¿Almorzaron ya? No, sabe que todavía no almorzamos. ¿Y qué hay de almuerzo? Hoy día le tenemos sopa, pescado y asado. Sopa, pescado y asado, qué rico. Me encanta la sopita del pescadito y el aceite. Uh-huh. ¿Usted de quién es la empleada acá? Por supuesto. Ya, yo ¿qué te está imaginando que...? ¿Perdón? Yo trabajo en esta casa. ¿Sabe? Que se no estaba imaginando con mi compadre allá en Longaví que podía pasar yo para acá, porque yo, el caballero dueño de casa, cuando estuve allá en Longaví, me dijo, ¿por qué no vaya a Santiago cuando pasa a visitar? Así que yo junté las vacaciones de tres meses, 4 años, 5 años, entonces pienso estar un año acá. Sopa, pescado y asado, me dijo. Sopa, pescado y asado, le gusta. Ay, qué bien. ¿Y? ¿Podría comunicarle al caballero que llegó su amigo Simeón Cepeda? Dígale, por favor, por supuesto, de allá de Longaví, cerca de los hermanos Campos. ¿Cuánto favor me dijo? Simeón Cepeda Forte, de la cuenta al interior. Ya. Simeón Cepeda. Yo le... Ya, por favor, sopa, pescado y asado, qué rico. Patroncito. Sí. Lo buscan. Ay, este fresco sinvergüenza. Hice en el mal olor. ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Cómo estáis, Esculapio, amigo mío? Con gran alegría al verte, pues. ¡Qué bueno, sí, pues! ¿Qué andas haciendo por aquí? Ah, pues me pasaba por aquí frente a tu casa y dígeme yo, porque yo converso conmigo. ¿Sí? Yo hablo conmigo y me respondo a la vez, fíjate. Ya. El otro día estaba conversando conmigo y yo me juzgué como huevón hablando solo. Ay, sopa, pescado y asado. ¿Y cómo sabes que hay sopa, pescado y asado? La empleada me dijo que había sopa, pescado y asado. ¿Y van a almorzar o tú? En este momento, almorzar, pero mira, ¿sabes qué? Yo tenía que ir a ver unos pasajes para Antofagasta, pero no sé, a lo mejor vuelvo en 3 días más. Sopa, pescado y asado, qué rico. Pero yo no te preocupes, yo te puedo esperar, pues si no... ¿En 3 días? No, mejor quédate ahora nomás. Ya está. Quédate nomás. Cuéntame una cosa, ¿cómo está tu vida sentimental? Mira, ya que llegaste a la casa, tengo que contarte, me casé. No diga, ya a nadie le falta Dios, weón. Pero... ¿Y qué tal tu matrimonio? ¿Cómo te llevas con tu esposa? Mal, oye, mal, porque fíjate que... Siempre estamos con la cosa esta, lo mismo que la... Ya, ¿qué pasa? La contra me da. ¿Cómo? En toda contra. Yo digo que es blanco, ella me dice que es negro. Y todo lo que hablamos, todo es contrario. ¿Y si le decís que se vista, se desnuda? Se desnuda. Ya. ¿Y la vais a invitar a almorzar? Y tengo que decirle que no venga a almorzar para que venga. Ya. Si se viste, se desnuda y va a almorzar. Claro. Dile que venga vestida, por favor. Va a llegar en cualquier momento nomás. Ya, entonces yo no puedo llevarle la concha para no pasar nada. Mira, tú tienes que quedarte callado.
calladito, come sí, no, tranquilito. No, si no, si ya. No te preocupes, si yo te... Mira, ahí viene. Ahí está. ¿Volví? Sí, volvió mi hijita. Mi hijita le presento a mi amigo... Cepeda, Simón, Cepeda. ¿Qué tal, Soto? Cepeda. Soto. No, Cepeda. Buenas tardes, Soto. Cepeda. Viste, soteate para que comáis. ¿Cómo estás, Soto? Bueno, ¿qué me cuesta hacer Soto por un almuerzo? Ya mi hijita, venga, párese. ¿Qué hubo, viste? Me da la concha en todo. Ya, qué rico. Vamos a almorzar sopa, pescado y asado. Vamos, sopa, pescado. Porotito. Sí, padroncito, ya llevo. Porotito, la sopa, por favor. Ay, qué rica. No, a mí me gusta mucho la sopa porque la sopa tiene una vitamina que la tiene la carbonara, fíjese. De chiquitito ahí en el campo. No me importa. Ay, qué simpática la señora. Puta. A la hora de comer, me cayó en gracia al tiro, güey. Oh. Oye. Perdón, ¿de qué esta sopa? Es de letras. ¿De letras? Pero esta hueá parece telegrama, weón. No, tuviera unas cuatro letras más para agregarle a la cosa. Esta sopa está fría. Caliente. ¡Fría! ¡Caliente! ¡Fría! ¡Caliente! Porotito. Llévese la sopa. ¿Cómo no, pero? Oye. ¿Cómo encontraste la sopa? No la encontré. Porotito, traiga el pescado. Ay, qué rico. A mí me gusta tanto el pescado, pero es que el pescado tiene una vitamina. No me interesa. Esa vamos misma a comer. Cuando sí. Se come, hay que estar callado. Es que si no, las comer. Espinas te vas a atacar. Claro, que es que come pescado y agarra... Silencio, Soto. Y sabe, este pescado es de río. Venga, es de mar. Me gusta es de río. Es de mar. ¡Es de río! ¡Es de mar! Es de... Porotito. ¿Retira? Sí. Yes. Retira nomás, porotito. Sí. Muchas gracias, Patricio. ¿Encontraste el pescado? Resbaladizo. Mucho aceite, le pusieron. Ya. Pero el plato que viene el siguiente te va a gustar más. ¿Qué es lo que es? Prontito, el asado. Ahora sí que como mierda. A mí me gusta mucho el asado, pero el asado tiene una vitamina que silencio, la tiene. Esa Soto. Misma cuadra digo yo, funciona. Ya. Hay que concentrarse para comer. Ya, yo sé que este silencio. Asado es exquisito. Sí. Este asado es de vacuno. No importa, huevón, no importa. Es de cerdo. ¿De qué, chancho? ¿De qué es lo que es el asado? De vacuno. De chancho. No importa. De vacuno. O sea, chancho, es de culpa. Chancho. ¡De vacuno! Es de chancho. Por el tío, ¿y eso está, weá? Bolsero de... ¿Te diste cuenta? Perdón, no tuviera por ahí una agüita perra. Pa bajar las calorías, las grasas, todo eso. ¿Te diste cuenta? No hay nada. ¿Te diste cuenta de la situación media de todos estos años soportándola? Sí, todo sí, a la contra, sí, toda la... Sí, si en este momento yo dijera que usas calzoncillos largos por el frío de Longaví. No hay nada discutible. Cortos.
son calzoncillos largos. Pues no hay que discutir por eso. Son calzoncillos largos. Te digo que son cortos. Te lo voy a demostrar. Yo también lo voy a demostrar. Párate, mira, yo te lo voy a mostrar que son calzoncillos largos. Sáquetelo. No, pero calzoncillos, sáquetelo. ¡Son cortos! Oye, cuidado con la corneta. Cuidado con la corneta, que es una corneta música. ¿Sabes qué más? Puta, perdieron los dos, weón. ¿Por qué? Porque ando los ringos, ando puto pelado, weón. ¡Oye!